Hola amigos, soy Edgar González, vocalista de la banda de death metal salvadoreño Hammer of God, y la porción de rola que acabas de escuchar es parte del álbum que estamos prontos a lanzar. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, como todos teníamos planes, teníamos sueños dentro de lo que es la escena, poder lanzar este disco, poder promocionarlo dentro y fuera del país, pero esta enfermedad nos sorprendió a todos y nos tocó alejarnos de los escenarios y dejar de hacer aquello que más nos gusta, que es poder tocar para nuestros amigos, para nuestros familiares y para todas aquellas personas que nos siguen. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Quizás vos estés ahí en tu casa, podés morir de miedo, podés morir de ansiedad pensando en que no sabes qué va a pasar el día de mañana, si te puedes enfermar, que si no te puedes enfermar, que si puedes perder la vida o no. Pero ante todo esto es importante que ahí en tu casa te mantengas optimista. La salud emocional es algo que ahora nos va a sacar adelante. Así que ahí en tu casa, créate un horario para poder hacer diferentes actividades. Limpia tu cuarto, haz limpieza, lee un buen libro, nutrite espiritualmente. Es importante nutrirnos espiritualmente y ser como Job, agradecer lo bueno y también lo malo que sucede. Es importante que puedas ayudar en tu comunidad. Siempre hay alguien a quien poder ayudar, alguien que está en una necesidad más grande que la nuestra. Así que comunícate con tu comunidad y ve de qué manera también puedes ayudar. Es importante que uses tus habilidades, uses tu voz, uses todas aquellas habilidades que tenés para poder cambiar esta porquería de mundo que tenemos. Es importante que puedas abrazar a tu familia, mantenerte cerca de ellos, abrazarlos, cuidarlos, hablar con ellos. Y si no estás cerca de ellos y estás solo en tu casa, pues llamales. Es importante que estés en comunicación con las personas. Que la paz del Creador esté sobre cada uno de nosotros. Y pronto volveremos a los escenarios y estaremos ahí juntos con amigos, familia y con todos los seguidores apoyando la escena. Hasta la próxima.